Ser baterista de una banda es estar consciente de que debido a que por la naturaleza misma de tu instrumento, no podrás desenvolverte a lo largo del escenario como sí podrán hacerlo el guitarrista, el bajista, e incluso, el vocalista. En el caso de Queen, es bien sabido que por mucho tiempo se ha considerado que Freddie Mercury era el líder de la banda, pues en los conciertos en vivo, era él quien movía las masas y se llevaba casi gran parte del protagonismo, que de vez en cuando tomaban Brian May y John Deacon. Next question. Has been the leader of the band. It's I'm difficult. Not the leader of the band, by the way. No? Yeah, everybody calls me the leader of the band. I'm just the lead singer. We're all four equal people, okay. Four members, and they seem to call me the leader of the band, but I'm just the lead vocalist. Sin embargo, he notado que Freddie Mercury era consciente de la posición en desventaja de Roger Taylor, quien se encontraba al fondo del escenario lejos de la acción y las miradas del público, por lo que Freddie solía acercarse a él durante los conciertos para hacerlo partícipe de la acción, y decirle al público que todos los miembros de la banda eran uno mismo. En la actualidad, sabemos que la banda Queen solamente está conformada por Brian May y Roger Taylor, quienes se han encargado de mantener vivo el legado de Queen, junto con la aprobación de John Deacon, quien lleva ya varios años retirado del ambiente artístico tras la muerte de Freddie Mercury. En este canal hemos hablado de todos los miembros de la banda, a excepción de Roger Taylor, quien tiene varias curiosidades y secretos que valen muchísimo la pena conocer. Así que vayamos a la nota. Roger Taylor actualmente cuenta con 69 años de edad. Es padre de 5 hijos y su ocupación actual es ser baterista, cantante y guitarrista de la banda Queen. Roger es considerado en el lugar 14 de los 100 mejores bateristas de la historia, así como el octavo baterista más rico del mundo con una fortuna de $105 millones. Desde muy joven vivió la música a plenitud, formando bandas juveniles a la par que llevaba a cabo sus estudios en odontología, para posteriormente abandonar la carrera y estudiar biología. Algo curioso es que el primer instrumento que aprendió a tocar, no fue la batería, sino el ukulele. Tiempo después formaría parte de un coro y por cuenta propia, aprendería guitarra, hasta que finalmente se decide por la batería. Es por la década de los años 60 que conoce y forja amistad con el entonces guitarrista Brian May. Roger también fue el responsable de presentarle a Brian, a un amigo suyo llamado Freddie Mercury, para que tomara el papel de vocalista en su entonces banda llamada Smile, por lo que Roger Taylor fue el auténtico nexo de unión para que la futura banda Queen se creara. Roger Taylor fue de los primeros bateristas en participar también con su voz al momento de interpretar las canciones, lo cual era muy inusual en la época, además de que Roger solía apuntalar a Freddie durante los conciertos en vivo, apoyándolo en las notas altas especialmente. Roger Taylor es además compositor de varios éxitos de la banda Queen, y a manera de opinión personal, mi composición favorita de él, es Radio Gaga. Composición en la cual uno de los hijos de Roger tuvo gran responsabilidad en la inspiración de su padre para componerla. Algo curioso es que años después, Freddie Mercury y Roger Taylor tendrían un problema debido a que su álbum que contenía el éxito Bohemian Rhapsody, por el otro lado del sencillo presentaba la canción, Estoy enamorado de mi auto, de Roger Taylor que por ser parte del mismo álbum, debía compartir las mismas regalías con Freddie cuando en realidad, era por la canción Bohemian Rhapsody que dicho álbum era exitoso, y no por la canción de Roger, por lo que llegaron a un arreglo para que la mayor parte de los ingresos del álbum, se quedaran en manos de Freddie. Roger Taylor además, contrario a lo que muchos piensan, fue el primero de la banda en crear un álbum como solista, y no Freddie tal como se muestra en la película Bohemian Rhapsody. Roger comenzó su carrera en solitario en 1977, empezando con altibajos que con el tiempo, encontraría un buen éxito en las listas de éxitos. Otro de los secretos en la historia de Roger Taylor, es que tiene un récord Guinness gracias a un concierto que transmitió por internet desde su propia casa, superando la cantidad de medio millón de internautas disfrutando de la transmisión en vivo a nivel mundial. Actualmente Roger Taylor, junto con su amigo Brian May, supervisa varios proyectos relacionados a la banda, y en los últimos años ha lanzado más proyectos en solitario. Participaron ampliamente en la supervisión y fidelidad de la película del 2018, Bohemian Rhapsody. Roger Taylor fue posiblemente, el único miembro de la banda que, en cuanto a excentricidad, era muy semejante a Freddie Mercury, al grado de seguirle el paso en casi todo. ¿Qué te parece la historia de este gran músico? No olvides que si te gusta Queen, En la descripción de este vídeo te dejaré un enlace donde podrás ver todos los vídeos que he dedicado a la banda y sus integrantes. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.